a priori en este año estamos muy contentos con la redistribución que se ha hecho de parte del ayuntamiento, en las cuales nos han dividido las diferentes tipos de casetas, entidades, familiares, comerciales y juventud. Y la verdad es que se ha notado mucho el ambiente familiar, que es donde nosotros estamos ubicados. Se ha notado mucho esa calidad de gente que ha venido en plan para estar tranquilo y pasar un buen rato con los amigos, no directamente a lo que es una fiesta, que a lo que está acostumbrada la gente un poquito más joven. Pero nosotros estamos muy contentos por eso. El resultado de la feria, en general, los días fuertes ha respondido muy bien, hemos tenido una afluencia muy grande, y después siempre otros, los demás días, como el lunes, el martes, el jueves, siempre solía responder bastante bien. Este año se ha notado un poquito la crisis que estamos viviendo aquí en el pueblo, pero aún así, pues espero que los demás caseteros, al igual que nosotros, aunque no consigamos tener una buena cantidad de ferias, por lo menos que cubran gastos y ninguno se vea abocado a la pérdida después de tanto tiempo trabajado y tan duro trabajo. ¿Otra calle que mejorar por otro año? ¿Qué tenemos allí apuntado? Hay varias cosas, por ejemplo, que están muy bien, que es como lo de las relaciones públicas, que no permita el tema de las relaciones públicas. Eso habría que anunciarlo a lo mejor con un poquito más de tiempo, porque ha habido casetas que se han visto afectadas porque su trabajo está más enfocado a ese momento, ¿no? Si no, habrían cambiado su ubicación o algo. Pero lo único es eso, que el bando salga un poquito antes para que los caseteros sepamos cómo, a qué atenernos y a qué no atenernos a la hora de decidir si montar, si no montar y qué tipo de caseta montar. Pero por lo demás yo creo que está todo súper correcto. Felicitar también a Jesús Villalta, que ha hecho un trabajo muy concienzudo, con su error y con su acierto, como todo el mundo cuando tomamos decisiones.